Buenos días, bienvenidos a todos. Damos inicio entonces a nuestro webinar. Mi nombre es César Camacho. Estoy acompañado por Adrián Galíndez. Somos los BDM de Honeywell en Blue Star Latinoamérica. En específico, Adrián se concentra en printers, lo que viene de Datamax O'Neil, lo que viene de Intermec, y él va a ser quien va a conducir este webinar. Le recuerdo que todas las preguntas las recibiremos en la sección de cuestión que está en la parte derecha de sus pantallas. Allí pueden escribir cualquier pregunta y serán resueltas al finalizar nuestro webinar. Igualmente, como siempre, al terminar el webinar, ustedes tendrán la oportunidad de retroalimentarnos con sus comentarios que nos ayudan a mejorar futuros webinars en nuestro programa de webinars de Blue Star Latinoamérica. Entonces los dejo con Adrián, quien estará haciendo el entrenamiento. Muy buenos días a todos. Una vez más, muchas gracias por atender a este webinar. Mi nombre es Adrián Galíndez, encargado de todo lo que son soluciones de impresión con Honeywell. Entiéndase las marcas Datamax O'Neil, que Datamax O'Neil fue adquirida, para los que no saben, fue adquirida a principios de este año por Honeywell, incorporando toda esta línea de soluciones de impresión al todo lo que es la gran diversidad de soluciones de impresión que ahora tiene Honeywell como portafolio. Pues vamos a comenzar, a dar comienzo a la presentación. Pues les presento a todos la nueva impresora PC42T. Esta es la particularidad que tiene esta impresora, nueva impresora que lanza Honeywell, es que es la primera impresora de marca Honeywell como tal. Para un segmento de mercado que antes Honeywell no tenía participación, que son impresoras de escritorio de bajo costo. Esta impresora, con Honeywell con más de 40 años de experiencia de impresoras de impresión de código de barra, lanza al mercado este producto, bien asequible, compacta, fácil de utilizar. Esta impresora se instala de manera muy sencilla y está preparada para imprimir con rapidez. Vamos a entrar más en detalle de las características de todo lo que les estoy conversando en las próximas láminas. Esta impresora tiene un funcionamiento bien silencioso, confiable, convirtiendo esta pieza en una pieza ideal para aplicaciones de etiquetado de livianas soluciones. Vamos a seguir el siguiente lámina. Pues sí, es la primera, como les dije, la primera impresora térmica de Honeywell fabricada utilizando la tecnología Intermec. Lo particular de este caso de esta impresora es que no contiene lo que en Intermec la mayoría de esas impresoras tienen una particularidad de smart printing. Esta impresora no tiene esa funcionalidad, por lo que le hace un poco más accesible al mercado de este nivel. Como les dije anteriormente, es una impresora muy amigable y fácil de usar. Está en la categoría de las impresoras PCX3 de la familia de Intermec. Y con esto, pues con la sencillez que particulariza esta impresora, con menores costos, pueden tener una buena calidad de impresión. Ok, en cuanto a las especificaciones de la impresora, trabaja con transferencia térmica o impresión térmica directa. Tiene estas dos funcionalidades, la pueden utilizar de una manera u otra. Sirve para aplicaciones de volumen de impresión ligero, que normalmente son de 1000 etiquetas diarias, en ese nivel de volumen. Su velocidad de impresión. Entiéndese que es de como de 100 milímetros por segundo. Eso corresponde a 3, como 3,9 pulgadas por segundo. Si están acostumbrados más a utilizar esta unidad de medición. Su resolución de impresión, 203 dpi. Y en cuanto a los protocolos de comunicación, soporta
Los lenguajes ESIN, ZSIN, DP y PL son lenguajes de comando que pues, amplían la compatibilidad de esta impresora con las otras impresoras del mercado, que también podemos hablar un poquito más a detalle de los diferentes tipos de lenguajes de comandos. En cuanto a las opciones de comunicación, pues tenemos las opciones de USB, Ethernet, serial o paralelo, que también le voy a explicar un poco más adelante con detalle estas las diferentes opciones que tienen los modelos en cuanto a puertos de comunicación. Ahora le voy a presentar un breve video digamos que es una introducción, un video hecho por Honeywell, está en inglés, disculpan que está en inglés, pero hasta ahora no ha sido producido una versión en español. Sin embargo, posterior le voy a enviar un link con un video que acaban de producir con subtítulos. Se los envío posteriormente después del webinar. Pero básicamente es un video ilustrativo donde pueden ver, digamos, en ilustración, la fácil operación de este equipo. Una impresora sumamente fácil de utilizar. Básicamente el acceso se abre por los lados posteriores. Las piezas anaranjadas son las piezas que deben utilizar para abrir la parte del cabezal. Para hacer cambio de rodillo, sencillamente con un bolígrafo es muy fácil de quitar y poder ensamblar el rodillo. No se necesitan herramientas sofisticadas ni ningún tipo digamos, de destornilladores o algo para hacer acceder y cambiar y hacerle mantenimiento al equipo. Como pueden ver, pues es un equipo bastante versátil, de fácil operación. Ahora les voy a presentar otro video en donde se visualiza el fácil manejo del recargo de la media. También es un video en inglés, pero pues le da una ilustración de lo sencillo que es hacer esto. Muy fácil de utilizar. Nuevamente se apertura por los lados. Para cambiar de media, tienen el centro de 1.5 pulgadas o 1 pulgada. Tienen el espacio abierto para introducir la media, colocándola sencillamente sin ningún tipo de herramienta, aperturando la parte del cabezal y usando las guías que están en la parte inferior, que pueden ver allí, se sujeta y se ajusta la media según el tamaño que están utilizando. Una vez colocado la media en el lugar correspondiente, sencillamente con dos pasos posteriores se cierra otra vez el cabezal en su lugar y se cierra la tapa de la impresora, estando esta lista para funcionamiento. Entonces, la PC42T, pues digamos que esto es digamos, un resumen de las características. Que se resumen pues que es una impresora muy adecuada para soluciones sencillas, a un precio justo, ¿verdad? Ideal para mercados en crecimiento, ya vienen listas para trabajar prácticamente, sacas de la caja y ya prácticamente lo que tienes que enchufar la impresora y ponerla a trabajar. Tiene un excelente valor, especialmente cuando es usada con consumibles Honeywell. Esto es muy importante porque en muchas ocasiones la durabilidad depende mucho de usar los consumibles originales. Muy rápida, amigable, de fácil instalación, como les dije, y reduce los tiempos de entrenamiento, que en muchos casos hay que explicar el funcionamiento a los empleados y pues esto recorta esos tiempos de entrenamiento.
Precio muy competitivo para con los estándares de calidad de Honeywell. Como les dije, proveniente de una experiencia de más de 40 años, más de 40 años en lo que es impresión de código de barras, basado, como les dije también anteriormente, con el firmware de la tecnología de Intermec, ¿verdad? Con mecanismos muy simples y fáciles de usar y los componentes también muy fáciles de sustituir, asegurando esto la vida del equipo como tal. La impresora cuenta con digamos que la conectividad muy correcta para adaptarse a cualquier entorno. Entre las más populares que son la USB, la Ethernet serial y paralelo, ¿no? Ahora, también más adelante le voy a mostrar con más detalle en dónde está ubicada dónde están ubicados los puertos de la impresora y explicarles un poco de la configuración de cada impresora, cómo viene con sus configuraciones. Ok, con ella tenemos seis configuraciones distintas, ¿verdad? Que consisten digamos que en la mezcla de las tres opciones de comunicaciones de fábrica, que es USB, USB serial, USB serial y Ethernet, y dos opciones de ribbon, ribbon de una pulgada digamos, de core y el de 0.5 pulgadas. Entonces, bueno, en la imagen que están viendo allí, pueden ver que esta particular impresora solo nos trae la conexión USB y serial. Hay otro modelo que solo trae USB y hay otro modelo que trae las tres opciones, USB serial y Ethernet, que también les voy a explicar, inclusive con los números de parte, cuáles son para que estén claros y sepan a qué pueden recurrir en caso de tener una persona interesada. Ok, entonces acá están los modelos según digamos, en la clasificación de modelos, según la lista, son los precios de lista, para que tengan la referencia de los precios de lista por modelo. Les recuerdo que dependiendo de su nivel de partner, ustedes van a tener un descuento según su nivel de partner con respecto a estos precios de lista. Eso lo pueden verificar después con su vendedor. Pero básicamente, como les dije en la lámina anterior, pues son tres modelos en los cuales en el primer centro de una pulgada de media tenemos los primeros tres que respectivamente corresponden a la primera impresora que tiene con solo conexión USB con un precio de lista de $300. La segunda opción es la impresora que trae el USB más puerto serial a 325 y la tercera opción sería de puerto USB serial y Ethernet que está en el precio de lista 350. Después abajo tenemos lo que es la misma clasificación con la conexión de cable de alimentación europeo y en el recuadro inferior del centro de 0.5 pulgadas es la misma clasificación nuevamente pero con el centro de media de 0.5. Entonces tenemos todas esas disponibilidades para comercializar esta impresora dependiendo de la necesidad de cada uno de sus clientes. También tenemos, en caso de que necesiten apoyo con materiales de mercadeo, puedo hacerles llegar material de especificaciones técnicas o algún material de marketing que necesiten para hacer una oferta o participar en una licitación. O sencillamente cualquier apoyo que requieran a nivel de una oportunidad de negocio, pues estoy totalmente a la orden para hacerles llegar pues cualquier material que necesiten. En cuanto a los mercados objetivos y aplicaciones, pues están más que todo dirigidos a estos mercados de manufactura ligera, ¿verdad? En donde el etiquetado de productos se hace de manera manual, ¿verdad? En trabajo de procesos, en la parte de retail, en donde básicamente se puede ubicar la impresora en un lugar cercano a la estantería y
se puede trabajar de manera manual, etiquetando precios, en la parte de almacén, donde se utilizan mucho las etiquetas de envío, etiquetas de localización, este tipo de cosas, y en la parte de cuidado de salud, en farmacia, donde también se usa muchísimo el tema de etiquetado para las medicinas. Recuerdo que esta es una impresora de alta rotación, de la que consideramos round rate. Esta es una impresora más enfocada al uso diario, más enfocada no tanto al tema de proyectos. Es una impresora bastante compatible con muchas soluciones y esa la convierte en una impresora que debe estar en ese digamos en ese mercado potencial que es del día a día, del round rate. Aquí está haciendo un poco más de énfasis en las aplicaciones, pero también en el material de la media, pues tenemos la identificación en tienda que utiliza tipo media polipropileno, papel y poliéster. En la parte de salud, tenemos en farmacias y laboratorios que usan otro tipo de media, polipropileno, de transferencia directa, el de transferencia térmica y diferentes tipos de papel. Manufactura, en el mercado de manufactura, en las líneas de producción, en los almacenes, tenemos también esa diversidad de media. Y en lo que son almacenes o centros de distribución, donde bueno, se utiliza más que todo a nivel de empaque y distribución de mercancía, con la media de papel y polipropileno. Para hacer un poco de repaso y también conozcan digamos que la diversidad de accesorios que están disponibles para esta impresora, tienen esa pequeña tabla allí donde podemos repasarla y podemos ver que existen adaptadores USB a puertos serie. Este accesorio sirve para toda la serie PC de impresoras de Intermec. Ahí tienen el código y tienen una breve descripción del accesorio, ¿no? También tenemos abajo el adaptador USB a puerto paralelo para toda la serie PC, también con su número de parte y su descripción. Y el cable USB a USB, que es el más común que todos conocemos, también es compatible con toda la serie PC por su número de parte. Importante destacar que este último cable, el cable USB, viene con todas las impresoras. O sea, cada vez que compren una impresora PC42T, le va a venir con un cable USB a USB. También, como accesorios varios o repuestos, digamos, está disponible el rodillo, ¿verdad? Que como vieron el video, es muy fácil de sustituir. Ahí tienen la compatibilidad. Hago una pregunta. Ok, ya se actualizó la imagen. Ahora estamos en la página de la segunda página de accesorios, en donde estaba comentándoles ahorita el accesorio del rodillo, ¿no? Que como vieron el video que les mostré anteriormente, es muy fácil de sustituir. Y pues ahí tienen que también son compatibles con varias impresoras de la serie PC. Ahí tienen la parte del número de parte y la breve descripción. Y también tenemos el cabezal de impresión, que bueno, eventualmente también hay que sustituir. Y tienen también la breve descripción de esa parte. En cuanto a accesorios de alimentación. Pues tenemos el adaptador de alimentación, que también es compatible con toda la serie PC43, o sea, toda la serie PC, tarjetas de limpieza para hacer mantenimiento, ¿verdad? También compatible con toda la serie, y los cables de alimentación de corriente eléctrica, que también es la contraparte del primer adaptador. O sea, tienen que ir juntos estos dos componentes. Ahí tienen todas las referencias de los números de parte y la breve especificación, dependiendo de la necesidad del cliente. Aquí tienen un breve resumen, ¿verdad? Tabla resumen donde se indica lo que corresponde a la PC42T, que la pueden ver como
como en la mitad de la tabla, ¿verdad? Donde se hacen alucas, se visualizan todos los disponibles para todas las PC, pero bueno, quiero que se enfoquen en la parte de la PC 42T para que sepan qué es lo que está disponible y no con este modelo. Vamos a hablar un poco de las promociones vigentes que tenemos en Blue Star en cuanto a impresoras Honeywell. Aquí sí vamos a enfocar, digamos que hablar un poco de lo que es las impresoras E-Class de Datamax O'Neil, que son, es una promoción que tenemos ahorita vigente hasta el 31 de diciembre, que consiste en dos modalidades. A nivel de precio unitario, si están interesados en llevarse unidades, en llevarse personas por unidad, tienen un descuento de de $10 por unidad. Si están interesados en mover, digamos, volúmenes mayores a 50, los niveles de descuento van a ser aún mayores, dependiendo también del nivel de partner que tengan con Datamax O'Neil. Entonces, les hago mención de esta promoción porque es otra alternativa que ofrece Honeywell. Al nivel de presión de impresoras de escritorio, está muy bien. Quería aprovechar la ocasión para darles esta noticia de esta promoción que está vigente, que cualquier duda que tengan puede perfectamente comunicarse conmigo y con nuestro departamento de ventas, que ya están informados de todas las, digamos que todo el detalle, ¿no? De los niveles de descuento y dependiendo del requerimiento que ustedes tengan. Okay, entonces hemos llegado a la parte de preguntas y respuestas. Pueden acceder, como le dijo mi colega César, pueden acceder a la parte de preguntas en la parte derecha de su panel, en donde pudieran cualquier interrogante que tengan, perfectamente vamos a proceder a responder. Muy bien, tenemos algunas preguntas que ya nos han formulado. Vamos a ir atendiendo una a una. Ok, primera pregunta es si soporta el lenguaje IPL. Pues sí, efectivamente la impresora soporta los lenguajes de comunicación. Está en la lámina que mencioné. Digamos que está el lenguaje ZTSIM, ZPL, que es el lenguaje compatible con Zebra, y el eSIM, que es EPL, que también es compatible con Epson. Y también ella viene con su propio lenguaje de comunicación interna, Honeywell, que es el popular Direct Protocol de Honeywell. Solamente ZPL y EPL, en conjunto con el protocolo directo DP de Honeywell, son los códigos, digamos que los lenguajes de comunicación que esta impresora tiene como estándar. Otra pregunta acá es, bueno, si vamos a hacer llegar la presentación a los que estuvieron participando de ella. Sí, lógicamente, vamos a hacerle llegar a esta misma presentación en formato de PowerPoint. También hay un enlace para que va a estar en nuestra página web de Blue Star para que puedan ver el mismo webinar que estamos está en curso en este momento para nivel de repaso, para que lo tengan de respaldo. Y en adicional, yo les puedo enviar una información adicional de la impresora, como la hoja de especificaciones técnicas. Y de repente el enlace que les dije, que tengo un enlace de un video con los subtítulos en español, que bueno, que es un poco mucho más amigable para que ustedes lo usen con sus clientes. Pregunta, ¿en qué país se fabrica?
Esta empresa de fabricación asiática es un desarrollo que tiene Honeywell en sus propias fábricas en Asia y pues está disponible aquí en el mercado norteamericano desde este momento ya tenemos estas impresoras en stock, así que eso no es inconveniente. Otra pregunta es, ¿cuál es la garantía? La garantía es de un año desde la fecha de compra del equipo. Importante conservar la factura para que a partir de la fecha de compra del equipo usted tenga un año de garantía. Muy bien. Dice acá si hay una garantía especial para el cabezal. No, la garantía de un año es la misma garantía para todas las piezas de todos los componentes del procesador. Ok, que si se va a descontinuar la E-4204B. Eso tendría que verificarlo con fábrica. Hasta ahora no tengo conocimiento de que se vaya a descontinuar ninguna impresora porque esta haya salido al mercado. Sencillamente, como les dije, esto es una impresora que dirigida a otro segmento en donde antes Honeywell no tenía participación. Entonces, esta impresora no viene a reemplazar ninguna, sencillamente es una más de portafolio. Y en particular, José, que fue el que preguntaste esto, yo puedo investigar, digamos que en particular ese caso y te lo puedo hacer llegar vía email. O me puedes escribir email también en caso de que sientas que no te respondí inmediatamente. Bien, ¿cuál es la ventaja con respecto a la TSC 244 Pro? Yo creo que aquí lo importante es dejar un mensaje claro y es, esta impresora entra en un mercado en el cual antes Honeywell no estaba, ni Intermec estaba, y entra con una calidad muy buena, muy alta y con un precio muy, muy competitivo. Es una impresora de stock, lo mencionaba Adrián como que es una impresora para run rate, entonces ahí básicamente estaría ubicada y entrando a competir en esas ligas de los grandes fabricantes que hoy dominan ese mercado, ¿no? Pregunta acá, ¿cuál es el largo de la cinta? El largo de la cinta, déjame ver si tengo esta parte acá de las. Sí, en la media tenemos, digamos, el diámetro máximo de la media como tal, 127 milímetros, 5 pulgadas, tamaño del núcleo de los medios, como les dije en la presentación, de 2.5 milímetros a una equivalente a una pulgada. Anchura del medio. De 25.4 milímetros a una equivalente a una pulgada, pero el largo de la cinta como tal depende del tamaño del núcleo, ¿no? Digamos que la longitud máxima de la cinta viene siendo 300 metros, sí, 300 metros o 984 pies con el núcleo de 0.5, no, perdón, con el núcleo de 1 pulgada y 75 metros con el núcleo de 0.5 pulgada. Entonces, esto sería más que todo la respuesta de esta pregunta. Bueno, ¿la impresora trae algún programa básico para jalar archivos de Excel o algún software? No, como software como tal, los lenguajes de comando que yo les indiqué hace un momento atrás, el Direct Protocol, el ZSync, el ZPL2 y el Async EPL, ¿verdad? Son básicamente los lenguajes de comando. En cuanto a controladores, el controlador de esta impresora es compatible con Bartender, que es bastante común en la solución en este tipo de aplicación, y el Interdriver de Windows, ¿verdad?
Pero esto es una impresora plug and play, es una impresora que sencillamente es compatible con estos lenguajes, ¿verdad? Y lista para trabajar en cuanto a estas especificaciones que le indiqué. Aquí una pregunta de qué es Smart Printer. Smart Printer. Smart Printer realmente es una cualidad que tienen las impresoras del portafolio de Intermec. Digamos que es una característica propia de ellas que les permite tener una especie de handheld incorporada dentro de la impresora. Es decir, tiene memoria, tiene capacidad de procesamiento y puede trabajar directamente sin necesidad de conectarse a un PC. Es decir, se pueden configurar, inclusive se le puede colocar un teclado para interactuar con la impresora, de tal manera que no es necesario tener un PC conectado a la misma para poder configurarla, para poder diseñar de pronto alguna etiqueta. Esta es una característica propia de las impresoras de Intermec, que inclusive de pronto las hacía más altas en precio y permitía que de pronto no fueran elegidas en algunos niveles como impresora de round rate. Por eso esta impresora, la PC423T, perdón, es una impresora que no tiene esa característica de smart printing. La velocidad de impresión, yo creo que eso lo vimos en una lámina en las iniciales. Nosotros les vamos a hacer llegar, Adrián les va a hacer llegar tanto la presentación como la ficha técnica de la impresora, de tal manera que pueden tener acceso a esa información De de todas velocidad de maneras, pues impresión. si quieren, lo repito, no hay problema. La velocidad máxima de impresión es 101.6 milímetros por segundo, o tradúcese esto en 4 pulgadas por segundo. Esa sería la velocidad máxima de impresión por respecto a esta persona. Pero bueno, como les dije, como le dijo César, le haremos llegar las especificaciones técnicas. Para que tengan ya, digamos que resumido en una sola lámina, todos esos detalles de características del equipo en español, para que lo puedan tener nada más. Bueno, ¿cómo hacer para que me puedan enviar material de marketing del equipo? Yo les puedo hacer llegar, después que terminemos el webinar, tendremos un listado de todas las personas que asistieron. Y yo les voy a generar un email a todos con la información de la ficha técnica de la impresora, que con mis datos de contacto. Y también con de manera que podamos interactuar, me pueden escribir por aparte y cualquier información que requieran que no esté allí, en la información que les estoy proveyendo, pues con mucho gusto se la hago llegar. Bien, hay una pregunta sobre la compatibilidad con SAP. Esta la deberemos verificar más profundamente con Honeywell, si está preparada para conectarse directamente con SAP. Entiendo que en principio no, pero vamos a confirmarlo directamente con Honeywell. Correcto. Hay una pregunta acerca del rodillo que aparece en la presentación, dice aquí, es para etiquetas linerless, ese rodillo estándar o hay dos tipos de platen roller. Bueno, en cuanto eso también tendría que verificarlo porque bueno, es como ustedes bien saben, es una impresora que acaba de salir al mercado y inclusive no hemos tenido acceso a, digamos que esta nueva que no hemos ni siquiera tenemos ahorita stock de los repuestos ni de los accesorios. Es algo que está todavía en el tema de producción. Entonces, esto tendría que verificarlo yo con el fabricante para dar más detalle acerca de
de si hay otra opción, otra diversidad en cuanto a rodillos. Entonces, esta es una pregunta que tendría que analizar posteriormente. Muy bien, hay alguien aquí Gabriel. que nos consulta si, bueno, con algunas impresoras de la marca competidora nuestra importante, que si es competencia, definitivamente entra a competir en el mercado de impresoras desktop. Con un precio bien atractivo. Si ustedes vieron los precios de lista, a eso ubiquen, si son partners de Honeywell, el precio que podrían lograr con esta impresora es bien, bien interesante, la verdad. La presentación, en cuanto a la presentación, sí, sí la vamos a enviar, como les dije, al terminar el webinar, tenemos un listado de todos los que asistieron con su información de contacto y los emails que ustedes mismos introdujeron al momento de registrarse. Entonces, yo voy a proceder a enviarles la presentación y la hoja técnica de este equipo. Hay una pregunta acá que también nos toca consultar con Honeywell y es, dice, si los cabezales traen alguna tecnología para evitar genéricos. Tenemos que verificarlo Sí, con Honeywell. habría que verificar, sí, correcto. Cuando enviamos Adrián va a enviar la presentación. En la presentación está el precio de lista y va a juntar la ficha técnica. No sé si vas a incluir también algo de material o links de donde encontrar información adicional de mercadeo. Sí, bueno, en la página de Honeywell ya esta impresora está en la parte de productos de impresión. En toda la información de la impresora está allí. Si pueden llegar a tener acceso a esta página, sería bueno. También les puedo dar el enlace cuando les envíe el email. Pero de todas maneras, pues yo voy a tratar de mandarles a ustedes la máxima información posible para que de una vez tengan a la mano lo que necesiten para empezar a promover esta impresora. Todas las preguntas que quedamos investigar con Honeywell estaremos dando respuesta tan pronto tengamos información para pues que todo quede completamente aclarado. Básicamente este es la presentación que teníamos para hoy, el entrenamiento que teníamos de la impresora. Quiero dejar un mensaje importante que es este va a ser el futuro de las impresoras Honeywell. Aquí empieza ya la marca a tener presencia concreta con una impresora. El tema del bajo costo de la misma, entrando en un mercado en el que Honeywell no estaba antes, es algo bien importante, ¿no? A tenerlo en cuenta. Es una opción adicional a lo que ya se viene manejando. Y creo que es una opción bien interesante a tener en cuenta. Bueno, como les comentaba mi compañero César, nosotros las preguntas que le hemos podido responder en este momento, vamos a estar consultando con el fabricante para darle seguimiento, pero quería hacer mención ahora que terminamos con esta fase de preguntas y respuestas con el tema de la rifa del equipo que habíamos prometido para todos los asistentes del webinar. Y hemos determinado que pues para hacer el proceso más justo, una vez cuando se acaba el webinar, como les dije, tenemos una lista de todos los que participaron hasta el final, que era una de las condiciones digamos, de la rifa. Todos los que participaron hasta el final tendremos un listado de estos y de estos que participaron, vamos a hacer una, aleatoriamente vamos a escoger a un ganador también que lo haremos, lo informaremos vía email. Entonces, no lo podemos anunciar ahora porque el sistema no permite visualizar en este momento cuáles son todos los participantes, pero una vez que tengamos, hemos cerrado el webinar, tenemos la lista actualizada y con esa lista haremos la rifa de una impresora PC42T. Y anunciaremos el ganador bien, como les dije
anteriormente. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Anunciaremos, como dice Adrián, el ganador de la PC42T para que le saque mucho jugo en nuevos negocios. Esperamos también que nos retroalimenten con sus comentarios y al salir del webinar y agradecerles su tiempo para este entrenamiento. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.